Y este es nuestro segmento Entre Sábanas, aquí Entre Tacones, con la doctora y sexóloga Miriam Balbena. Doctora, gracias por estar con nosotros otra vez. Estábamos hablando de la falta de deseo sexual en la mujer. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, mira, hay varias causas, ¿verdad? La más común tiene que ver con las represiones educativas de la mujer. Pero, ¿cómo contribuye el hombre en ese sentido? Que el hombre cuando va a buscar pareja dice, ay, que sea virgen, que nunca haya tenido sexo, y después al mes quiere que sea la conejita de Playboy. ¡Imposible! Eso es imposible, ¿verdad? Si tú te agarraste a una mujer que nunca había tenido sexo, que no tenía experiencias de ninguna especie, ¿cómo quieres que te brinque encima ahorita? No puede. Entonces, ¿qué? Ahí viene otro problema. ¿Cómo él la va introduciendo en ese mundo sexual? Con limitaciones totalmente, ¿verdad? O sea, lo más sencillito, penetración, frotación y se acabó la historia. ¿Qué es lo que le pasa a esa mujer? No tiene más ganas de tener sexo. Empieza a perder el deseo sexual y ahí empieza a jugar otra cosa, que es cómo funciona el hombre en su conducta. El hombre cree que la relación con la mujer es una relación de objetivo. Hoy le ofrecí matrimonio, le compré la casa, le compré el carro, ya está listo. Eso se llama que el hombre funciona por objetivos, que es verdad, así está organizado su cerebro, ¿verdad? Distinto que el nuestro. Y nosotras somos de proceso. A nosotros nos gusta el recorrido todo. Si vamos a un mall a comprar zapatos, no nos importa comprar los zapatos, no nos importa. Nos importa todo lo que vamos viendo en el recorrido. Así somos a nivel sexual. No nos importa el pene en la vagina en ese momento, sino lo que nos importa todo el proceso, desde que me dijo, vamos, o ven mi amor, vamos a tener sexo, ¿no? Aunque no te lo diga así, ¿verdad? Desde ese momento hasta que termina, somos de proceso, y así es igual en la relación. A nosotras nos gusta que nos mantengan esa proximidad emocional y sensual todo el tiempo en la pareja. ¿Quiénes son los hombres que más éxito tienen con las mujeres? Los hombres que hablan, mi amor, los hombres dulcitos, los hombres melosos. Es mentira que es el hombre que tiene el pene más grande, es mentira que el hombre tiene dinero, no. Es aquel que toc, toc, y habla y dice cosas bonitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una pareja? El hombre se cree que ya le compró lo que necesitaba, la joya, la casa, la cosa, ya se acabó. ¿Cómo que no? ¿Por qué no quiere tener sexo si le di todo lo que quería? Así me dicen cuando van a... Le di todo lo que quería. Y ella me dice, pero no tengo nada. Él llega, no quiere conversar, se sienta. Y solamente de las 10.000 palabras que usa al día, le quedan 4 cuando llega a la casa. Y nosotras... Tengo hambre. Se acabó. Estoy cansado, tengo hambre. Pero nosotras, ¿cuál es nuestra parte para tratar de mejorar esa situación? Bueno, la mujer también tiene que colaborar, ¿oíste? Porque nosotras nos gusta mucho seguir el papel que la sociedad nos impone, de santicas, de dedicadas a... No, y tú tienes que ser pareja, tú tienes que ser mujer, porque eso es lo que le da estabilidad a tu familia. Tú cuando una mujer se junta con un hombre, no se junta ni para que le pague los biles, ni para que le pague la renta, ¿verdad? Ni para que le preste un espermatozoide. No, te juntas porque eres mujer, porque vas a hacer tu apareamiento biológico con el opuesto necesario para que la sociedad funcione, y después te olvidas de eso, ¿verdad? Y, bueno, que ya no me importa que haga lo que quiera, no, espérate, tienes que darle vida a esos niños, tienes que estabilizarlo por mucho tiempo, y tienes que responderle a tu pareja como mujer, entonces te olvidas de eso, y prefieres dejar todas las cosas así, comienzan las discusiones, comienza la separación, al verse cada vez más lejano, y te acuerdas que tienes que cambiar cuando él busca otra. Así que, señores, ustedes preocúpense por su mujer, y las mujeres, una dama en la calle, pero en la cama tenemos que ser más las mujeres de vida alegre. Siempre la pareja. Muchas gracias, mi doctora. Esto fue Entre Sábanas, Entre Tacones. Continuamos con más.